Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Listo, entonces vamos a empezar la semana 4. A ver, vamos a compartir la pantallita. Vamos compartiendo un ratito. Listo, a ver, vamos a empezar esto. Ya, chicos, ¿todos ven la diapositiva? ¿Ven la diapositiva, muchachos? Sí se ve, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esta semana nos toca ver razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero una motivación. Como todas las semanas. Ya, entonces acá, el ángulo de posición normal está relacionado mucho a un sistema cartesiano, ¿no? Es por eso que en varios instrumentos de medición, ¿no?, aparece este concepto. Ya, por ejemplo, acá tenemos pues, un sistema coordenado, ¿no? Sería el eje X, el eje Y, y bueno, hay que tratar de determinar algunos. Acá en realidad se pueden ver los ángulos, ¿no? Es como un transportador, pero este es un transportador medio circular, ¿ya? En cuestiones de navegación marítima también se hace uso de estos tipos. ¿Ya? Más o menos para medir algunas distancias, ¿ya?, como el uso del ángulo de posición normal. Bien, vamos al contenido, que es lo que vamos a desarrollar. Primer tema es el ángulo de posición normal, luego vamos a ver ángulos coterminales, pues esto, razones trigonométricas de ángulo de posición normal. Luego, razones trigonométricas de ángulos negativos. Y bueno, acabaremos con signo de razones trigonométricas de cuadrados. Acá creo que hay un tema más que agregar. Que son las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Que también lo vamos a hacer. ¿Ok? Bien. A ver. Veamos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Bueno, como siempre, vamos a tener que tratar de. A ver, ¿qué dice? Al final de la sesión, el estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas de contexto real referido a ángulos de posición. Bueno, ese es el objetivo final, ¿no? Conocer bien el concepto de ángulo de posición normal y, pues, usar sus propiedades para poder resolver los problemas. A ver, sigamos entonces. ¿Qué es un ángulo de posición normal? ¿Qué es un ángulo de posición normal? A ver, un ángulo de posición normal dice que es, que tiene que ver como su vértice, el origen, ¿no? El origen de un sistema coordenado rectangular y su lado inicial dice que es el semieje positivo o X, ¿ya? Y su lado final en cualquier cuadrante o semieje. ¿Ok? Esa parte tiene que quedar bien clara. Recuerden, básicamente son dos condiciones, ¿no? Cuando tú tienes un ángulo de posición normal, tienes que tener pues un sistema coordenado, ¿no? Digamos un sistema coordenado XY. ¿Okay? Y bueno, este semieje, el semieje positivo, que sería este de aquí, el semieje positivo de las abscisas, va a ser el lado inicial. ¿Okay? Este siempre va a ser el lado inicial. Este punto de acá va a ser el vértice. Y el lado final puede caer en cualquiera de los cuadrantes, o también puede caer en un semieje. ¿Okay? No, no interesa mucho dónde cae, ¿no? Por ejemplo, puede caer por aquí, ¿no? ¿No? Este es el lado final. A ver, lado inicial, y este de acá, el lado final. Ya, entonces, nuestro ángulo sería todo esto de acá, en esta orientación. ¿Cómo lo voy a llamar alto, no? Y ese sería un ángulo de posición normal, por ejemplo. ¿Ok?
Claro, pues existen otras formas, ¿no? No es la única, ¿no? Por ejemplo, podría ser de repente, ya, este que sea mi lado inicial y mi lado final que sea este, ¿no? Entonces, nuestro ángulo podría ser este también. Un ángulo, no sé, beta. Beta también sería de posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, el vértice es el origen de coordenadas, y el lado final, pues, cae en cualquiera de los cuadrantes, ¿no? En este caso, hemos elegido el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Ya, bueno, en la diapositiva nos da un sistema coordenado, está el lado inicial, el vértice, y este de acá que vendría a ser el lado, ¿no? Entonces ahí se genera el ángulo alfa, ¿no? Este es un ejemplo. Es un ángulo normal de tantos que se puede construir, ¿ok? Bien. Luego, los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son los que tienen la característica de que el lado final cae en uno de los semiejes. ¿Ya? O sea, son ángulos de expresión normal, pero son un poco más particulares. ¿Está bien? Por ejemplo, tendríamos este ángulo que está aquí. Si este de acá es su lado inicial y este es el lado final, este ángulo, ¿sí? Este ángulo sería un ángulo de expresión normal, pero del tipo cuadrantal. ¿Por qué? Porque cae en uno de los semiejes. ¿Está bien? Ya. Y también podríamos construir otro. Acá podríamos animarnos a construir este ángulo. ¿Ok? Ese es otro ángulo de expresión normal. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones, ¿no? Lado inicial, semieje positivo de las abscisas, vértice, origen de coordenadas. Y lado final, bueno, en este caso cayó en el semieje positivo de las coordenadas, ¿no? Este ángulo no es difícil ver que mide menos 270 grados, ¿no? Es un ángulo negativo. Ya, otro ejemplo de ángulo cuadrantal podría ser este de aquí, ¿no? Lado inicial aquí, semieje positivo de las abscisas, y el lado final cayó en un semieje. En este caso, semieje negativo de las coordenadas. Y mide 270 grados. También se pudo haber construido otro ángulo de expresión normal, como este de aquí, ¿no? Ese sería un ángulo de expresión normal también. Su medida sería menos 90 grados. ¿Okay? Ahí tienes entonces, ¿no? Ejemplos de ángulos cuadrantales, ¿no? Siempre y cuando que el lado final cae en un semiángulo, ¿no? También se puede construir ángulos cuadrantales de 180 y de 360. ¿Ok? Estas son solamente dos de toda la variedad que existe. Bien, entonces, veamos la diapositiva. Vamos ahora a las razones trigonométricas de ángulo de expresión normal. ¿Qué es lo que se necesita para definir razones trigonométricas de ángulo de expresión normal? A ver, primero que todo necesitamos un sistema de coordenadas. Ya, eso es esencial, tener un sistema coordenado. Bueno, el lado inicial del ángulo, recuerden, siempre en el semieje positivo de las abscisas. Siempre en esta parte. Siempre tiene que estar en esta parte, ¿no? El lado final, en este caso, lo han colocado en el segundo cuadrante, ¿no? ¿Ok? Y ahí se genera su ángulo de posición normal. Lo voy a llamar alfa. ¿Ok? Ya, este de acá es un ángulo de posición normal. Ahora, ¿cómo obtenemos razones trigonométricas de este ángulo? Entonces, es necesario conocer las coordenadas de algún punto de su lado final. Eso es necesario. Ya, acá hay infinitos puntos, tú solamente necesitas las coordenadas de un punto de los tantos que existen en este lado final. Ya, bueno, ahí vamos a colocarlo en términos de variables, ¿no? Supongamos que conocemos las coordenadas de este punto, tenemos un modo de x, y. Una vez que tienes las coordenadas de ese punto, lo que vas a necesitar es la distancia entre ese punto y el origen de coordenadas. ¿Cuál es la distancia de ese punto al origen de coordenadas? Recuerda que el origen de coordenadas es el punto 0,0. Entonces, para hallar distancia entre dos puntos, ¿no? Distancia entre dos puntos, recuerden, esto de acá ya es una noción de la geometría analítica, pero que ustedes ya deberían poder manejar, ¿no? Siempre cuando te pidan distancia, la distancia va a ser la raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado.
¿Ya? Esa es la forma de distancia entre dos puntos del plano, ¿no? Del plano cartesiano. Entonces acá básicamente hallar la distancia de ese punto a las coordenadas sería pues, tenemos d, en este caso, sería raíz cuadrada, ¿no? De x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, al final te va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Vale? A esta distancia se le va a llamar, pues, la longitud del radio vector. ¿Ok? Este elemento de acá es el radio vector de este ángulo. Ya, y lo definen de esta forma. Bueno, ahí está, a mí me parece. Bueno, ahí han hecho unas cuentitas más, ¿no? La proyección a ese punto de los ejes, que saben, acá hacia el eje Y es la ordenada y hacia el eje X es la. Ahí está abajo lo que les comentaba, ¿no? Esa distancia del punto P a los coordenadas, le llaman R, que es el radio vector, y que al final se describe de esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de X cuadrada menos, ¿no? Que es lo que hemos especificado ya. Bien, entonces, con estos tres elementos, o sea, la abscisa, está ordenada, ¿está bien? Aquí vamos a llamarle abscisa, recuerden eso, es importante. Y ordenada, ¿no? Del punto P, claro. Y R, radio vector. Ya, con estos tres elementos vamos a definir lo que vienen a ser las razones trigonométricas. Ya, las razones trigonométricas de un ángulo de hipotenusa normal. Noten que ahora estamos generalizando. O sea, las semanas anteriores habíamos obtenido razones trigonométricas, pero de ángulos agudos. O sea, de ángulos que están entre 0 y 90 grados. Ahora la idea es sacar razones trigonométricas de cualquier tipo de ángulo. O sea, el ángulo puede ser mayor a 90 grados. Mayor a una vuelta, inclusive. Mayor a... Puede ser ángulo negativo también. Puede ser el ángulo mucho mayor que 100 vueltas, un millón de vueltas, en fin. ¿Ok? El ángulo puede tomar valores, digamos, magnitudes negativas o positivas, o sea, orientación horario o antihorario. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos barriendo todas las posibilidades que puede tener un ángulo de posición normal y el obtener las razones trigonométricas. A ver, ¿cómo obtenemos esas razones trigonométricas? Bueno, la primera definición, que viene a ser seno de alfa, o seno de un ángulo de posición normal, se define como y sobre r. O sea, ordenada sobre el radio vector. ¿Sí? Es justamente lo que estábamos definiendo. Coseno de alfa se va a definir como abscisa sobre el radio vector. ¿Está bien? Abscisa sobre radio vector. Es x sobre r. Tangente de alfa es ordenada sobre abscisa. ¿Está bien? Bien. Bueno, en total son 6, ¿no? Porque 6 son las razones trigonométricas. Pero es importante que conozcas estas 3. Estas 3 son fundamentales. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo de que habíamos comentado en las anteriores. Las otras 3 son las recíprocas de esto. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cómo sería la recíproca de tangente? La recíproca de tangente es cotangente, ¿cierto? La recíproca de tangente se llama cotangente. Se escribiría como x sobre y, o sea, sería abscisa sobre ordenada. Ahí está. ¿Quién es la recíproca de coseno? ¿Ver, chicos, la recíproca de coseno quién es? Chicos, recíproca de coseno. ¿Tacho? ¿Está? Secante, ¿no? Entonces, la secante, ¿cómo se va a definir? Como radio vector sobre abscisa. Ya, ahí es. Recíproca de seno. Cosecante. Muy bien, Yuri. Entonces se va a definir de forma invertida, ¿no? Si seno es ordenado sobre radio vector, cosecante va a ser radio vector por ordenado. ¿Ok? Por eso es importante conocer estos tres tipos. Ya, los otros tres ya lo pueden relacionar con la recíproca. ¿Ok? Ya, entonces tenemos esas definiciones. Esto es lo que se va a manejar más en todos los problemas. Es importante, pues, recordar. Vamos a ver ahora la tabla de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Bueno, acá hay una tabla sobre las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? En este caso tenemos un ángulo cuadrantal que es 0 grado, otro ángulo cuadrantal que es 90,
180, 270 y 360. Ya estos son, digamos, los ángulos cuadrantales más usados, ¿no? En el problema. ¿Está bien? Ya, a ver, por ejemplo, seno. Seno de 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? O si tienes seno de 90 va a ser igual a 1. Seno de 180 va a ser igual a 0. Seno de 270 va a ser menos 1. Seno de 360 va a ser 0. Ya, ahora, para obtener estas razones, los valores de razones trigonométricas, que en realidad son bastantes, ¿no? Y que hay que tratar de recordar. ¿Ok? Y bueno, acá también aparecen valores como, bueno, como este de acá que representa el infinito. Esto de acá, que muestra que es infinito, significa que no está determinado. O sea, no es un número real lo que está allá. ¿Okay? En otras palabras, podemos decir que tangente de 90 grados no existe, no está definido. ¿Está bien? No está definido. No definido o no existe, ¿no? Ya, en todos los que tienen este símbolo de infinito, es porque los valores no existen, no están definidos. Al menos no en un sentido real, no en el sentido del número real. ¿Está bien? Ya, entonces, en el caso que tú quieras justificar esto, lo vamos a hacer para, a ver, para este ángulo, digamos. Bueno, mejor para este, que es un poco más, más fácil de ver. A ver. Tú quieres ver, por ejemplo, seno 90. Ah, ¿por qué seno 90 es 1? Ah, bueno. Tú podrías colocar un sistema coordenado, ¿no? X, Y, ¿no? Y construir un ángulo de posición normal que mida 90 grados, claro. Ah, entonces, este de acá sería un ángulo de posición normal que mide 90. ¿Por qué es un ángulo de posición normal? Ah, porque su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, su vértice es el origen de coordenadas. Bueno, su lado final no importa, ¿no? Se puede caer en coordenadas. En este caso cayó aquí. ¿Ya? Entonces, es un ángulo de posición normal. Ahora, para sacar razones trigonométricas, necesito un punto de su lado final. Ah, pues, un punto en el semieje positivo de las ordenadas, o sea, en este eje, podría ser, por ejemplo, 0,1. ¿Sí? Ese podría ser un punto en el semieje positivo de las ordenadas, 0,1. Ya, pues si ese es un punto en el eje Y, entonces la distancia de ese punto al origen coordenada sería simplemente una unidad. ¿Cierto? Pero la distancia sería una unidad. O sea, el radio vector es una unidad, ¿no? Ya, tú quieres seno 90. Seno 90, ¿cómo se había definido? Ah, pues será ordenada sobre el radio vector. Pero ¿qué ocurre? Ah, la ordenada de este punto que pertenece al lado final de este ángulo de 90 grados es 1 y el radio es 1. Entonces tendrías 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 es 1. O sea, seno 90 es 1. Yo tendría esto. ¿Ya? Si quieres saber coseno de 90. Ah, pues coseno de 90, ¿qué era? Ah, pues por definición era abscisa sobre radio vector, ¿no? Pero la abscisa X de ese punto es 0. El radio vector, pues es 1, ¿no? 0 entre 1 sería 0. ¿Ya? Por eso es que coseno de 90 sale 0. ¿Ya? En el caso de tangente de 90, ¿qué ocurre? Tangente de 90 es ordenada sobre abscisa. O sea, tendrías ordenada que es. A ver, vamos a colocar la definición primero. Y acá es 1 y el x es 0. 1 sobre 0 o 1 entre 0. Entonces aquí ven la dificultad, ¿no? Esta expresión no es un número real. ¿Ok? No es un número real. Lo que podríamos decir es que no está definido tangente de 90. Por eso es que aparecen este tipo de expresiones. Y algo similar ocurre con cada una de estos ángulos cuadrantales, ¿no? Lo pueden definir formando o construyendo un ángulo de posición normal que mida esta cantidad, ¿no? En ángulo. Y de ahí pueden hallar el punto de su lado final y sustraer las razones trigonométricas. ¿Okay? Bien, entonces, esto lo que se va a usar de manera regular, así que traten de manejarlo, recordarlo más que todo. Para cada uno de los valores. Si no, ya cuando pueden dibujar, ¿no? Y traer, usar esta estrategia. ¿Ya? Dibujar el ángulo normal, ubicar un punto que no es difícil en los ejes y sustraer las razones trigonométricas con la definición. Bien, entonces tenemos. Ah, bueno, tenemos a ver razones trigonométricas de ángulo negativo o de la forma menos alfa. ¿Ya? Entonces, básicamente, acá lo que vamos a hacer es un resumen de esto.
Ya, en realidad son seis las propiedades de razones geométricas de ángulo de la forma menos alfa, pero lo podemos recordar así mismo. ¿Se han dado cuenta, cuando ustedes ven todas las propiedades acá, hay propiedades donde aparece signo? Vamos a colocarle el color. No, acá hay un signo, ¿no? Pero es un signo, también. Bien, aquí también. ¿Ya? Todos están evaluados en menos alfa. Todos están evaluados en menos alfa. ¿Ya? Pero estas cuatro razones dejan salir el signo. Podríamos llamarlo así, ¿está bien? Dejan salir este signo. Ese signo que está dentro del ángulo sale. Y te queda como menos tangente. Tienes seno menos alfa, queda como menos seno de alfa. Tienes tangente menos alfa, sale el signo. Te queda menos tangente de alfa. O si tienes cosecante menos alfa, el signo también sale, menos cosecante de alfa. O cotangente menos alfa, sale el signo, te queda menos cotangente. ¿Okay? Entonces tenemos esta relación. Tienes esta expresión, el signo simplemente va a salir. O si tienes esta otra expresión, también el signo sale. O si tienes esta otra, también sale el signo. O si tienes esta otra de aquí, también sabes. Ya, entonces de esta forma como que ya ves claramente qué propiedad tienen estas cuatro. ¿Okay? Estas cuatro razones trigonométricas con respecto a los ángulos de la forma menos alfa dejan salir el signo. ¿Okay? Y las restantes, que son coseno y secante, pues no tienen esa propiedad. Tienen la propiedad de desaparecer. O sea, desaparece en ese signo. Fíjate, acá ese signo menos ya no aparece aquí, ¿no? Y tampoco adelante. No está en ninguna parte, se desapareció. Lo mismo ocurre con coseno menos alfa. El signo menos ya no está en ninguna parte, desapareció. ¿Ok? Entonces, pues esa es la propiedad que tiene esto. O sea, ese coseno de menos alfa, el signo, va a desaparecer. O lo puedes escribir. Coseno de alfa. No, ¿por qué? ¿Por qué desaparece? Ah, bueno, eso tiene que ver básicamente por esta idea. Esto que ven acá al medio es una justificación, porque son iguales. O sea, tú cuando construyes, a ver de manera rápida, porque la demostración es un poco larga, cuando construyes un ángulo de posición normal, digamos este de aquí, alfa, ¿ya? Y tú quieres construir, bueno, y tienes un punto acá, ya vamos a suponer que tienes un punto X, Y. ¿Ya? Y la distancia de P al origen que sea R. ¿Está bien? Ya, entonces tú quieres de repente saber algo sobre la tangente del ángulo negativo de esto. Entonces lo que haces, al menos geométricamente, es construir, ¿no?, un ángulo negativo, ¿no?, que sería de esta forma. ¿Ya? Pero que viene a ser simétrico con respecto al eje X. O sea, con respecto al eje X, el eje X funciona como un espejo, como que se reflejara toda esta figura de celeste aquí abajo. ¿Ya? Eso hace que este punto P se refleje aquí, pero sería un punto simétrico. ¿Ok? Entonces, este punto tendría coordenadas, a ver, si acaso es X en la proyección, que debe ser también en la proyección de este punto P', vamos a llamarle, sería X, pero el Y no sería el mismo. O la ordenada sería el mismo. Si acá es Y, acá sería menos Y. ¿Por qué? Porque ese Y aquí es positivo, ¿no? Sin embargo, acá la ordenada que debo tener en el punto P' debería ser negativa, lo cual generaría un menos Y. O sea, si este Y fuese 5, aquí abajo sería menos 5. ¿Ya? Entonces acá quedaría una coordenada menos Y. Ya, entonces si tienes este punto de aquí, y tú quieres sacar, digamos, secante de menos alfa, ¿no? O coseno de menos alfa, vamos a suponer que tenemos menos alfa. Coseno menos alfa, vas a usar este ángulo es normal. Y por definición, ¿qué sería? Abscisa sobre su radio vector. Este radio vector es igual en longitud a este radio vector, porque estas figuras son, en realidad, bueno, si aparece un triángulo acá, sería congruente a esto. Es por la simetría que hay. ¿Ok? Entonces, acá colorías radio vector. Y esto de acá es la definición del coseno de alfa, del coseno de ángulo de posición normal alfa, que está arriba. Entonces ahí coincide.
¿Ok? ¿Está bien, Harry? Harry. Ya, entonces, esa es la justificación, o sea, no es tan directo, ¿no? Y para cada una de ellas se va a justificar de esa forma. ¿Ok? Listo, entonces ahí tienes entonces la justificación, pero hay que más o menos ceñirnos a esta regla, ¿ya? Si tienes estas cuatro razones, el signo simplemente va a salir, ¿ya? Estas cuatro razones trigonométricas salen, y solamente para coseno y secante el signo desaparece. ¿Ok? Listo, entonces tienen ahí las razones. El signo de las razones trigonométricas. Bueno, esto de acá es muy conocido, creo, por ustedes. El signo tiene que ver con el valor que debe tener la razón trigonométrica respecto al ángulo, ¿no? Por ejemplo, si el ángulo está en el primer cuadrante, ¿no? Todas las razones trigonométricas van a ser positivas, Si el ángulo estuviese en el segundo cuadrante, solamente seno y cosecante van a ser positivas. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, solamente tangente y cotangente son positivas, ¿no? Y si el ángulo estuviese en el cuarto cuadrante, solamente coseno y secante son positivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería seno en el cuarto? La razón seno en el cuarto. ¿Qué valor tendría seno si el ángulo está en el cuarto cuadrante? Sería negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las únicas que son positivas son coseno y secante. Las demás razones deben ser negativas, ¿okay? O, por ejemplo, coseno en el tercero, ¿no? Coseno en el tercero debería ser negativo también, ¿no? Coseno en el tercero debe ser negativo. ¿Por qué? Porque las únicas que son positivas son tangente y cotangente. ¿Okay? Ya está. Entonces ahí tenemos el signo de las razones trigonométricas, que en el momento lo vamos a usar. Ángulos coterminales. A ver, vamos a ver rápidamente ángulos coterminales. A ver, ángulos coterminales son dos ángulos de posición normal que comparten el mismo lado final. Fíjense, ahí tenemos un ángulo de verde, que es un ángulo de posición normal, alfa, y este otro, que también es un ángulo de posición normal. ¿Por qué? Porque comparten el mismo lado final, ¿no? Comparten el mismo lado final, y además, fíjense que, bueno, esa es la, son dos ángulos de posición normal, ¿no? ¿Cierto? A ver, ¿qué dice acá? Son aquellos ángulos de posición normal cuyos lados finales coinciden, ya, este lado final debe coincidir, y alfa y beta deben ser. Bueno, alfa y beta son las medidas de ángulo. Ya, entonces, estos ángulos, alfa y beta, noten que son ángulos de posición normal. Ya, ahí tienen vértice, origen de coordenadas, lado inicial, semieje positivo de las orillas. Ya, y esas son las dos condiciones que debe cumplirse. Ya, vértice, origen de coordenadas, y lado inicial, semieje positivo de las orillas. Ya, entonces, alfa y beta son ángulos de posición normal que comparten el mismo lado final, lo cual lo hace que sean coterminales, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando tenemos dos ángulos coterminales? Ya, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber dos propiedades. Una es que la diferencia va a ser múltiplo de vuelta. O sea, si tú restas beta con menos alfa, te va a salir un múltiplo de vuelta. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, en este caso acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este de acá es beta. Bueno, acá tenés alfa, pero este ángulo que está acá, este ángulo de lila, ¿cuánto mide? Este ángulo de lila, si este de acá es alfa, debería medir menos alfa, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto mediría todo este ángulo de aquí? Ah, ese ángulo de celeste sería pues la suma de este ángulo de morado, que es beta, más este ángulo de lila, ¿no? O sea, sería beta más negativo. ¿Y cuánto dio? Ah, bueno, todo esto de acá es una vuelta, ¿no? Pero una vuelta negativa. Entonces sería menos 360. Ya, entonces acá tienes beta menos alfa, que es prácticamente 360 por menos 1. Ya, y esto es lo que te quiere decir esta propiedad. Siempre cuando hagas diferencia de ángulos coterminales, ¿ok? La diferencia va a ser un múltiplo de vuelta. En este caso, este n salió menos 1. ¿Ya? N te dice que es entero. O sea, al decir que es entero, puede ser un entero positivo o un entero negativo. O inclusive podría ser 0. ¿Está bien?
Ya, entonces ahí tenemos la justificación de la primera propiedad. En el caso que no haya figura, solo puedes decir esto, ¿no? Que la diferencia es un múltiplo de vuelo. La otra propiedad tiene que ver con que las razones trigonométricas son iguales para alfa y para beta. ¿Y por qué ocurre eso? Porque comparten el mismo lado final. Si comparten el mismo lado final, comparten el mismo punto, ¿no? De donde podrían sacar sus razones trigonométricas, ¿no? Si comparten el mismo punto, también comparten el mismo radio vector. Y si comparten estos tres elementos, ¿no? Comparten las mismas razones trigonométricas, porque las razones trigonométricas dependen de estos valores. Y si estos valores los voy a usar tanto para beta como para alfa, entonces todas las razones trigonométricas van a ser iguales, ¿no? O sea, seno de alfa va a ser igual a seno de beta, ¿no? Así que alfa y beta son coterminales. O coseno de alfa es igual a coseno de beta, ¿no? O tangente de alfa igual a tangente de beta, ¿no? Y así. ¿Ok? Esa propiedad es la que tienen los ángulos coterminales. Bien. A ver. Bien, hemos llegado finalmente a los ejercicios. Bueno, ha habido bastante teoría aquí. Vamos al problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Bien, tenemos. Bueno, acá un dato, una ecuación. Dice: el valor de tangente de alfa es igual a menos tangente de alfa. Una ecuación cúbica. Un intervalo donde se encuentra alfa. Y nos piden calcular el valor de esta expresión. Ya, entonces, el objetivo es hallar el valor de esta expresión. Ahí está. Ese es el objetivo. Ya, bueno, las slides. Ya. A ver, ¿cómo hacemos entonces? Primero vamos a trabajar con este primer dato. Ya, este dato que aparece aquí. Ya, entonces tenemos que valor absoluto de tangente de alfa es menos tangente de alfa. ¿Ya qué significa? A ver, ¿qué es lo que sabemos sobre un valor absoluto? ¿Cómo es un valor absoluto siempre? Bueno, un valor absoluto tendría que ser positivo siempre, ¿no? Ya, y acá dice menos tangente de alfa. Entonces, ¿cómo sería tangente de alfa? Negativo, claro. ¿Por qué? Porque menos por menos sería más, ¿no? Y todo esto debería ser más. ¿Está bien? Y sí, armoniza todo, ¿no? Ya, entonces tenemos que tangente de alfa es negativo. Si tangente de alfa es negativo, entonces el ángulo, ¿dónde podría estar? O sea, ¿en qué cuadrante? ¿En qué cuadrante es tangente es negativo? A ver, chicos, ¿en qué cuadrante tangente es negativo? En el cuarto cuadrante. ¿En qué otro cuadrante? En el segundo y cuarto cuadrante. Ahí. En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí debe estar el ángulo, ¿no? Bueno, ahí debe estar su lado final, al menos, ¿no? Listo, entonces ya tenemos ubicado el ángulo. Bueno, es todo lo que podemos extraer de esta ecuación. Ahora vamos a ir con la otra parte. La otra parte es la ecuación que nos dan aquí, la ecuación. Ya, vamos a trabajar. A ver, tenemos la ecuación y la podemos factorizar de este modo. ¿Cómo factorizamos de ese modo? Ah, bueno, no es difícil factorizarlo de ese modo. Se dan cuenta que estos dos primeros términos tienen factor común 2 coseno cuadrado, ¿no? Si factorizas 2 coseno cuadrado, bueno, de ese término te va a quedar coseno de alfa. Y del otro término, pues te va a quedar 2, ¿no? Y de todo esto puedes factorizar menos, ¿no? Menos coseno de alfa más 2. Bueno, ya igual a 0, ¿no? Ya. Lo puedes escribir de esta forma, ¿no? Factorizando. Y luego factorizas este tipo de acá, ¿no? El coseno de alfa más 2 de estos dos términos y te va a quedar 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, ¿no? Por coseno de alfa. Ya, entonces tienes el producto de dos números que es igual a 0. ¿Qué significa? Ah, puede que este de acá sea 0, ¿no? O podría ser que esto sea 0. Ya, pero esto puede ser 0. Mire, si esto de acá es 0, fíjense que coseno de alfa, pues tendría así, ¿no? Coseno de alfa más 2 igual a 0, entonces coseno de alfa tendría que ser menos 2. ¿El coseno de alfa puede ser menos 2? ¿Puede o no puede ser menos 2?
Ya, entonces no puede ser normal, ¿ya? Desde que tenemos ya nociones de ángulo normal, las reglas para seno y coseno ya, bueno, no es que se hayan, no es que hayan aumentado, que siguen en un rango, ¿ya? En este caso, cuando tienes un ángulo de expulsión normal, el seno varía de menos 1 a 1, ¿ya? Y el coseno también. ¿Okay? Estas son desigualdades que vamos a usar regularmente. ¿Ya? No se ha mencionado en teoría, pero bueno, eso es lo que ocurre cuando ya alfa es cualquiera, ¿no? Ya, es cualquiera. Ya, o sea, no necesariamente agudo, ¿no? Ya es, puede ser negativo, mayor a 90 grados, 180, ¿no? El rango de seno y coseno aumenta, pero no aumenta mucho, solamente varía entre menos 1. Ya, es por eso que coseno de alfa no puede llegar a menos 2. Entonces, si no llega al valor de menos 2, esto nunca va a ser 0, pues, ¿no? Diferente de 0 sería esta parte. Ya, entonces solamente me quedaría que esto fuese 0. Ya, entonces trabajamos con esa parte. Si esto de acá es 0, ¿no? Y 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 es 0. Vamos a cambiar. Ya. 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a 0. Entonces ahí despejarías, ¿no? Si despejas, sería 1, 2, te quedaría más o menos raíz cuadrada, ¿no? Ya. Tendrías esta expresión. Ya, lo cual no es tan fácil de trabajar en algunos casos. Tal vez para tratar de asimilar mejor esto. Vamos a hacerlo de otra forma. A ver. Ya, la cosa es que tendríamos esto de aquí, ¿no? Tendríamos esta ecuación de aquí. Esto es de hecho. Ya, entonces intentamos trabajar con eso. Bueno, de acá el menos 1 puede pasar a otro lado. 2 coseno cuadrado de alfa. El menos 1 pasa a otro lado, tendrías esto. ¿No? Ahora, aquí vamos a hacer uso de una identidad pitagórica. Ya, yo sé que nos vamos a adelantar un poquito, pero bueno. Es necesario. Este problema está un poco subido de nivel. Ya, cuando lleguemos a identidades pitagóricas, que me parece que es la siguiente semana, vamos a ver esta relación. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Aquí es igual seno cuadrado más coseno cuadrado, chicos. 1, ya, esa es la identidad pitagórica, ¿no? Es una de las identidades fundamentales más conocidas. Entonces, este valor de 1 que tú ves acá arriba, ya, este de aquí lo puedes reemplazar por todo esto. Ya, lo vamos a reemplazar. Ahí está. Ya, ese 1 es todo esto. Bien, ese 1 es todo esto. Ahí está. Ya, y de ahí este coseno cuadrado de alfa puede pasar a restar aquí. ¿No? Te quedaría coseno cuadrado de alfa igual a sin cuadrado. Coseno cuadrado de alfa igual a sin cuadrado. Y luego acá puedes multiplicar por 1. El coseno cuadrado de alfa pasa a dividir aquí. ¿No? Y tendrías esto. Luego, esto acá lo vamos a borrar. Observando. Luego de ahí, ¿qué tendrías? ¿Qué viene a ser todo esto? Bueno, eso lo podrías escribir así, ¿no? Seno sobre coseno. Ya lo hemos visto, ¿no? Eso sería tangente, ¿cierto? Todo esto de acá sería tangente. Bueno, tangente cuadrado sería igual a 1. Ya. Ya, aquí hay dos valores para tangente, entonces. Un tangente puede ser 1 o tangente puede ser 1. ¿Ve? Ya, entonces, dado que nosotros sabemos que el ángulo está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, entonces, o mejor dicho, sabemos que tangente es negativo, ¿no? Más que todo, ¿no? Tangente es negativo, acá está lo que habíamos hallado. Nuestro tangente es negativo, entonces significa que tangente de alfa debe ser menos 1, pues, ¿no? ¿Ok? Debe ser menos 1. Ya no puede darte 1, ¿no? Por lo anterior. Ya está, entonces ya tenemos el valor de tangente. Tangente de alfa es igual a menos 1. Ahí está el valor de tangente, ¿no? Todo esto de acá es para
el valor de tangente de alfa. Ahora voy a borrar esto de aquí, pero ahora para mostrarles cómo salía eso. Y bueno, ahí podemos usar la definición, ¿no? ¿Cómo usamos la definición? A ver, si tangente de un ángulo de expresión normal es menos 1, entonces ese menos 1 es el resultado de hacer ordenada sobre abscisa, ¿no? Entonces, para digamos, darle forma, ese y sobre x podría ser de repente 1 sobre menos 1, o también podría ser menos 1 sobre 1, ¿no? Porque 1 sobre menos 1 es menos 1, ¿no? O también podría ser esta forma, ¿no? Menos 1. Menos 1 sobre 1. Ya, hay dos formas. Ya. A ver, digamos que dibujamos el plano cartesiano. Vamos a dibujarlo por acá. Un poco para que se vea la idea de qué es lo que vamos a hacer. Por acá dibujamos. Está el coordenado. Un punto que podríamos traer acá sería el punto, a ver, si consideramos la primera opción, o sea, este de aquí, ya, el x sería menos 1 y el y sería 1, ¿no? El punto del lado final sería menos 1,1. Ya, y lo ubicamos en el plano cartesiano. A ver, ¿cómo lo ubicamos? Menos 1,1, ¿dónde quedaría? A ver, menos 1 por aquí, vamos a colocarle... Ah, perdón, ahí no es. Menos 1 quedaría por acá. Ahí está. Menos 1. Y 1, bueno, sería arriba, ¿no? Es 1 es ordenada. Ya. Este punto debería estar más o menos por aquí. De ahí trazaríamos el lado final. ¿Ya? Este es el punto P. El lado final sería, vamos a poner que todo esto de aquí. ¿Ya? Y el ángulo alfa sería todo. ¿Ok? Ya está. Entonces tiene esa opción. Ya, recuerden que el punto es menos 1,1. Ya, podrían hallar su radio vector usando la fórmula de la raíz, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. No, en este caso saldría que raíz de menos 1 al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. ¿No? Te va a salir unos aquí, 2, raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2 sería entonces la longitud de radio vector. Y ya está, ¿no? Usando este ángulo, vamos a sacar, vamos a ver que cumple esta condición, ¿no? Dice que alfa está entre 0 y 7 pi cuarto. Ahora, si más o menos redondea 7 pi cuarto, 7 pi cuartos es un ángulo que está más o menos en el cuarto cuadrante, ¿no? Porque pi sería, a ver, ¿cuánto sería pi? Pi cuarto es 45, 45 más 7, pero, perdón, por 7, 315 grados, ¿no? O sea, ya barrió 270. Ya, eso quiere decir que 7 pi cuarto sería hasta acá. Entonces, alfa está dentro de ese rango. Alfa está entre 0 y 7 pi cuarto. Entonces, por esa razón escogemos a este alfa, ¿no? Este alfa cumple las condiciones del intervalo. Ya, y de ahí tratamos de extraer las demás razones trigonométricas. En este caso, a ver, ¿qué nos pide? Acá dice que alfa es 3 pi cuarto. Ya, ahí, ¿por qué ese ángulo es 3 pi cuarto? Bueno, aunque no es tan necesario, ¿no? Saber quién es el ángulo, porque tenemos a alfa. ¿Ya? No es tan necesario saber quién es ese ángulo, pero bueno, si quieren tratar de justificarlo, se dan cuenta, si trazan por acá una altura, van a notar que aquí los catetos son iguales. ¿Ya? Este cateto es una unidad, y este cateto es una unidad, acá hay un ángulo de 45 grados. Eso generaría que este ángulo alfa es 135 grados y en radianes este ángulo se escribe como 3 pi cuarto. ¿Está bien? Ya, luego de ahí, bueno, eso de ahí es solo para verificar, ¿no? Tenemos que el ángulo alfa que vamos a usar está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ya, ahí están los puntos que estábamos usando y ahora vamos a sustraer el secante menos alfa, que en este caso... Recuerden que por ángulo negativo ese signo desaparece. Por razones trigonométricas no negativo, secante absorbe ese signo o lo desaparece, secante de alfa. Y secante de alfa lo sustraes ya con la figura que te hemos mostrado acá. ¿Cómo? Ah, bueno, tienes que usar la definición, pues, ¿no? ¿Qué definición?
Ah, bueno. Alfa es de posición normal. La definición de la secante en una posición normal te dice que es radio vector sobre abscisa. Pues acá radio vector es raíz de 2 y la abscisa es menos 1. O sea, te quedaría menos raíz de 2. Justo lo que te sale aquí. ¿Ok? Luego necesitas el seno de alfa, que es el otro elemento que necesitas ya. Eso te va a salir 1 sobre 10. ¿Por qué? Bueno, porque seno de alfa, ¿qué es? Es ordenada sobre abscisa. No, el seno de alfa, recuerda, es ordenada sobre radio vector, perdón. Ya, entonces, ¿el y quién viene a ser? El y viene a ser 1. Y el radio vector, ya lo hemos calculado aquí, es raíz de 2. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, lo que resta ahí ya es, puedes reemplazarlo en la función que te piden calcular, ¿no? Que era esto de acá. ¿Ya? Hay que reemplazarlo ahí simplemente. Los valores. Y bueno, ahí te va a quedar menos 2 raíz de 2. Listo. Tu problema sí ha estado un poco duro, ¿no? Ya, ¿alguna duda? A ver. Dime, Brian, ¿qué pasó? Coseno más 2 nunca va a ser 0. No, no va a ser 0. No va a ser 0. El coseno varía entre menos 1 y 1. Para que sea 0, coseno más 2, el coseno tiene que valer menos 2. Nunca lo va a alcanzar. A lo sumo, en números negativos alcanzaría menos 1, pero nunca va a alcanzar a menos 2. ¿Ok? ¿Está bien, Brian? Ya está. A ver, ¿alguien más? Rápido, puntual que sea. Ya, entonces vamos al siguiente. ¿Todavía? Ray, creo que quiere decir algo. A ver, vamos entonces. A ver, problema 2, dice en la figura se muestra parte de la instalación de agua. O hay una válvula que se muestra agua a los puntos de ANSES, si los ángulos altos y las betas son adecuados. Para una buena presión, calcule el valor de coseno de 90 grados más alfa y seno de 30, 360 grados menos beta. Ya, es obvio que tenemos que calcular el valor de esta expresión, pues es el objetivo, ¿no? Es claro ver el objetivo. Ya, no nos dice mucho acá, todo depende de la figura que tengamos. La figura debe darnos información. Bueno, esta es la figura que nos da, y nos da pues un sistema coordenado. Podemos ver que nos dan alfa y menos beta como ángulo. A ver, ¿alfa es de posición normal? A ver, chicos, ¿alfa es de posición normal o no? Muchachos, ¿alfa es de posición normal? No, excelente, no es de posición normal. Menos beta. ¿Menos beta es de posición normal o no? Este ángulo de aquí. Menos beta sí, ¿no? Menos beta sí es de posición normal. Ya está, muy bien. Entonces, sabemos identificar ángulos de posición normal. A ver, ¿cómo vamos a realizar la solución? Fíjense que los ángulos que tenemos que trabajar son estos. Esos son los ángulos que debemos trabajar. Ya, entonces, ¿cuánto creen que medirá este ángulo? Este ángulo de rojo, si sabemos. Bueno, ahí se ha adelantado ahí la respuesta. Ya. Este ángulo de rojo va a medir alfa más 90 grados. ¿O por qué? Porque este pedacito de acá, en esta dirección, ya sabemos que mide alfa, ¿no? Ese era del dato aquí. ¿No? Entonces, todo esto de acá, desde el eje X al eje Y, mide 90, pues, ¿no? Entonces, todo el ángulo de rojo debería medir, pues, alfa más 90. ¿Ya? Es por eso que se concluye. Ya, luego viene otro ángulo que podemos sustraer. Ya, el otro ángulo que podemos sustraer en la figura, ya que está relacionado a este, es este de aquí. A ver, este ángulo de lila, ¿es de posición normal? ¿El ángulo de lila es de posición normal? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo de lila de posición normal?
B. No es B. A ver. No. Estamos hablando del ángulo, no es B. Ya, fíjense que si este de acá es menos beta, para no entrar mucho en una situación complicada, ya, este de aquí sería beta, ¿cierto? Que sería opuesto a este ángulo, ¿no? Sería beta. Este de acá sería beta. Ya, ahora noten que si nos fijamos un poco en este ángulo, voy a tratar de dibujarlo de otro color para que se vea. Bueno, nos fijamos en este ángulo de aquí. Ya, ese es el ángulo de una vuelta, ¿no? El ángulo de verde. Eso mide 360 grados. Ya, ahora sí, ¿cuánto mide el ángulo de lila? El ángulo de lila, sería 360 grados, pero menos beta. Se ve, ¿no? Muy bien, Ciro. 369 colocaste, ¿no? Bueno, 360, ¿no? Ya, entonces, este ángulo de lila es lo que podemos encontrar, ¿no? Ese ángulo de lila mide esto. Ya. Ya está, aquí está el ángulo. Bueno, acá es esto de acá es el ángulo de lila, solo que está en otro color, pero bueno. Ya sabemos que mide 360 grados menos beta. Eso es lo que acabamos de medir. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué hemos construido los ángulos? Porque son ángulos que necesitamos. Son ángulos que corresponden a estas razones trigonométricas. Están acá. ¿Ya? Esos dos ángulos los hemos construido en la figura. Y ahora lo que necesitamos es un punto de su lado final. Si tenemos el punto de su lado final para ese ángulo, para esos dos ángulos de expresión normal, el ángulo de rojo y el ángulo de verde, en este caso, ¿no? Vamos a poder sacar estas razones trigonométricas. Ya, entonces acá viene un criterio. A ver. Lo que ocurre acá es básicamente un hecho, una propiedad geométrica. Vamos a tratar de demostrarlo aquí de manera rápida. Ya, y luego vamos a ver la transposición. A ver. Si nosotros tenemos un punto acá, ya ponte que sea el punto 3,4, 3,4. ¿Ok? Ya significa que este punto de acá es 3, ¿no? Significa que esta longitud debe medir 3 unidades, ¿no? Y toda esta longitud de acá debe medir 4 unidades. Ya, bueno, esto de acá sería 5, bien, ¿no? Y acá, imagínate que fuese recto. Ya, entonces tú podrías construir de este lado un triángulo congruente a este. Pues se puede construir, siempre se puede. ¿Ya? Ya. Entonces construimos un triángulo congruente, aquí, congruente a ese. Obviamente aquí hay ángulos complementarios, ¿no? Bueno, este de acá es 53, 13, pero lo vamos a llamar alfa y beta, ¿no? Se llama alfa y beta, ¿no? Acá sería alfa y beta porque esos ángulos deben sumar 90, porque con este 90 de 180. Ya, el punto acá es que si son congruentes esos triángulos, entonces, la hipotenusa va a tener que ser lo mismo, ¿no? El lado que se le pone alfa acá sería 4, ¿no? Y acá el lado que se le pone a beta debería ser 3. Ya, al final, este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Menos 4, ¿no? Porque son 4 unidades a izquierda, ¿no? Del origen coordenadas. Y 3 unidades hacia arriba. Menos 4. Entonces, esto que hemos hecho es la rotación de 90 grados de este punto. ¿Ya? Rotación de 90 grados de este punto. 3,4. ¿No? Acá hay 90 grados. Y obtenemos como coordenadas menos 4,3. Como ven, las coordenadas no son muy distintas, ¿no? Lo que podemos hacer es cambiar el orden, ¿no? Si tienes 3, 4, acá cambias a 4 y 3. Y luego el signo de esas componentes lo verificas con el cuadrante. ¿Ok? Esa es la idea. Para ya no hacer todo este cálculo geométrico, tampoco la construcción de triángulos congruentes. ¿Ya? Simplemente cambias el orden, tienes 3, 4, cambias a 4, 3, y el signo lo determina el cuadrante. El cuadrante te va a decir qué signo tiene cada componente. ¿Está bien? Ya, entonces, en este caso, si acá es 4,3, ¿cómo sería, digamos, la rotación de 90 grados aquí en este lado? Porque acá hay 90 grados. Tú rotas este punto B aquí. ¿Y las coordenadas cómo serían?
Ya, si acá es 4, 3, acá debería ser 3 y 4, ¿no? Ahí estamos usando la conmutación primero. ¿Y el signo? ¿Cómo sería el signo? Falta verificar el signo. Como estamos en el segundo cuadrante, la abscisa, ¿cómo debe ser? O sea, el 3, o esta componente de acá, la primera componente. ¿Cómo debe ser la primera componente, muchachos? ¿Cómo debe ser? A ver, primera componente debe ser, estamos en este lado, negativo, o sea, debería ser un menos 3. Ya la ordenada, sí está bien, ¿no? Porque acá la ordenada debería ser positiva, ¿no? El 4 debe caer por acá, pues, ¿no? 4 que está en el semieje positivo de las ordenadas. ¿Ok? Ya, algo parecido podríamos hacer a este lado. Si tú rotas este punto B a este lado, con una rotación de 90 grados, ¿no? Digamos que cae aquí. Ya, entonces ya no escribes 4, 3, sino conmutas, o 3 y 4. Ya, y luego verificas signo. A ver, acá la primera componente, ¿cómo debe ser en un punto que pertenece al cuarto cuadrante? ¿Cómo debe ser? La primera componente debería ser, a ver si proyectas, debería darte positivo, ¿no? O sea, este de acá sí está bien. Pero ¿y la ordenada? La ordenada, chicos. O sea, este elemento de acá, la ordenada debe ser negativa, ¿no? Entonces acá debería ser menos 4. Ya está, ya tenemos así los puntos. Ya tenemos los puntos de los lados finales para este ángulo de rojo y este ángulo de blanco. ¿Ok? Ya. A ver, Maricielo, ¿estás bien? Un poquito. Ok. Se le cayó el internet. Ya, bueno, este elemento vamos a tratar de trabajar, ¿ya? Es la rotación 90 grados. Solamente tiene que conmutar, ¿ya? Conmuta las coordenadas y luego verifica el signo según el cuadrante. Listo. Ya, bueno. Esto de acá abajo, recuerden, era un ejemplo nada más. Era un ejemplo. Lo que está arriba es ya con los datos precisos. Ya, entonces ahora sigue el cálculo, ¿no? El cálculo de coseno de 90 grados menos alfa. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Lo he colocado ya en el PPT. Vamos a borrarlo. Punto menos 3. El otro punto está abajo. Ahí están sus coordenadas. 3, menos 4, ¿no? Ya, entonces ahí comienza el cálculo, ¿no? Ya, ¿por qué no salió menos 3 quintos? Ah, porque por definición, coseno de un ángulo de curso normal, ¿cómo se escribe? Se escribe como abscisa sobre radio vector, ¿no? Entonces, si este es el ángulo, la abscisa sería menos 3, ¿no? Y el radio vector, bueno, radio vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados que tengo, el radio vector sería, pues, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, esto de acá, si lo calculan, ¿no? Sale 16 más 9, 25, 5 sobre 5. ¿No? Por eso sale que coseno de 90 grados más alfa te salga. Ya, luego el otro valor. Ya, que es este de aquí. Ya tenemos el punto del lado final para este ángulo de curso normal. Tendríamos entonces, ¿cómo calculamos esto? Ah, pues sería ordenada sobre radio vector. La ordenada sería menos 4. Y el radio vector, recuerda, la raíz cuadrada de todo esto. Pero cuando hace rotación 90 grados, el radio se mantiene, o sea, es 5. ¿No? Acá el radio es 5 para todos los puntos que has formado, ¿no? El radio es 5. ¿No? Porque es simplemente una rotación 90 grados. Ya, entonces tendrías acá que es ordenada menos 4, ¿no? ¿No? Porque el ángulo de 360 grados menos 3 es este, menos 4, pero el radio vector. Pues sale. Ya, finalmente, solamente queda reemplazar. Aquí, y reemplazando, pues te sale 2. Listo. Sale la B en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Duda? Todo bien, ¿no? Ya, a ver, vamos a ir al siguiente problema.
Bueno, acá tenemos, dice, la figura representa creo que es un terreno en forma de cuadrado destinado para la construcción de un hospital. Entonces son avenidas, ¿no? El eje Y y el eje X son avenidas, tal, respecto a dos avenidas perpendiculares. Bueno. Se considera como el origen de coordenadas de intersección de dichas avenidas. Ya, o sea, lo está colocando en un sistema coordenado. En la figura se ve el sistema coordenado, o sea, no habría problemas con eso. Nos piden calcular el valor de cotangente de alfa más tangente de beta. Ya, bueno, ahí está, digamos, la parte problemática. Ya, bueno, entonces vamos a reproducir nuevamente la figura por acá. Vamos a llamar este ángulo que está aquí. Vamos a llamarle teta. Teta. ¿Cuánto sumarían beta más teta? ¿Cuánto sumarían estos ángulos? Bueno, sabemos que acá hay 90, entonces la suma de esos dos debe ser 90 también, ¿no? O sea, son ángulos complementarios. Ah, eso quiere decir que este de acá debe ser beta, ¿no? Porque la suma de estos dos ángulos también debe ser 90. Ah, pero también este ángulo de aquí, ¿no? Bueno, no, este ángulo de acá debería ser complementario a beta, ¿no? O sea, debería ser teta. Ahí está teta. Ah, pero si trazamos acá una altura, ¿no? Eso implicaría que este ángulo es complementario a teta, o sea, sería beta. ¿Ya? Entonces, hemos logrado construir triángulos que tienen los mismos ángulos agudos, ¿no? Dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo agudo. Pero sabemos también que esta figura es un cuadrado. Si es un cuadrado, entonces todos sus lados deberían ser igual. Todos los lados de su cuadrado tienen la misma longitud. ¿Cierto? Entonces, estos triángulos, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estos triángulos? Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. ¿Qué relación tiene? No, chicos, ¿qué relación tienen? Fíjense que el ángulo, el lado y este ángulo son iguales, congruentes, ¿no? Es el caso ala, ¿no? Esos triángulos son congruentes, el caso ala. Ya está. Entonces, ya pues son congruentes, entonces las medidas de las longitudes de sus lados van a ser iguales. Ya, como no tenemos medidas exactas, vamos a darle un valor, digamos, a uno de los lados, ¿no? Ya, este lado que está acá lo vamos a llamar 2m. Ya, 2m de forma particular. Si quieres, le podrías llamarlo k, pero como vamos a realizar cálculo, ahí vamos a hacer fracciones y no queremos que aparezca en realidad. Ya, entonces el 2m ayuda a que no aparezca. Ya, entonces acá le llamamos 2m, este de acá, entonces explicaría que en este triángulo esta parte también sería 2m, ¿no? Porque son congruentes, ¿no? De este lado que se pone teta sería 2m. Este otro lado de aquí lo vamos a llamar 2n, ¿ya? Toda esta distancia desde el origen a este punto, podríamos llamarle punto, vamos a llamarle punto P, vamos a llamarle, ¿no? De P hasta O, de acá y de 2m. ¿Está bien? Ya está. Bueno, de ahí vamos dando las medidas. Ya, esto de acá, recuerden, el lado que se le pone a teta, por congruencia debería ser 2m también. Ya, entonces acá ya tenemos las coordenadas de este punto. ¿Cómo hallamos las coordenadas de este punto? Ah, con esto de acá, ¿no? Esto de aquí es longitud, recuerden. O sea, estos son cantidades positivas. Lo que está de verde, los números que están en verde son cantidades positivas. Entonces, si tenemos 2n, tenemos que darle signo con la orientación del eje X, ¿no? Que en este caso, este punto de acá sería 2n unidades a izquierda, ¿no? Con respecto al eje X, 2n unidades a izquierda. Si es a izquierda, colocas un signo menos, ¿no? Del origen. Izquierda del origen. Por eso es que hay un signo menos aquí, ¿no? Hay un signo menos. Y esto de acá, el punto, lo ubicas 2m unidades hacia arriba. Y así hacia arriba, tú sabes que es más. Bueno, sería más 2m o simplemente 2m, que es justamente lo que compone. Ya tienes las coordenadas de ese punto. Ahora lo que vamos a tratar de hallar es las coordenadas de este punto de aquí. Ya, pero las coordenadas de este punto es más fácil, ¿no? Si acá ya sabemos que hay 2m, entonces este punto está 2m unidades a izquierda del origen. Ya, entonces sería menos 2m, 0 las coordenadas de este punto. Va a aparecer la coordenada de ese punto, menos 2m,0.
Ahí está. Listo. Ya, ahora, sobre este punto de aquí, ya, aquí hay dos puntos negros. Esos puntos negros indican que este punto, bueno, la intersección de ese segmento con este lado del cuadrado debe ser punto medio. ¿Okay? Hay un punto medio aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hallar ese punto medio? Ah, porque ese punto es un punto de este lado, de aquí, que es el lado final de este ángulo alfa. ¿Y este ángulo alfa es o no es un ángulo de posición normal? ¿Este ángulo alfa es de posición normal o no? A ver, chicos, ¿ese ángulo alfa es de posición normal? Sí, no, entonces necesitamos las coordenadas de un punto de su lado final. Entonces, por ese hecho, tenemos que hallar las coordenadas de este punto, que es, digamos, el adecuado, ¿ya? Entonces, hay un criterio para hallar las coordenadas de un punto medio, si conoces las coordenadas de sus extremos, de las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿no? Tienes acá x1, ¿no? y1, y este otro extremo, bueno, se llama a, ¿no? Tienes las coordenadas de este otro extremo, x2, y2, entonces el punto medio va a ser simplemente la semisuma de las abscisas, ¿no? Y la otra componente va a ser la semisuma de las segmentos. Ahí. ¿Okay? Ya. Esa es la, digamos, la propiedad que vamos a usar para hallar la jornada de segmento. Ya, punto medio. Listo, entonces, como ya tenemos esas dos componentes, hacemos la semisuma, ¿no? Eso lo podemos hacer mentalmente si quieres, ¿no? Sumas menos 2n, que es la abscisa, con esta otra abscisa, menos 2m, y luego divides entre 2, que va a salir menos n, menos m, ¿no? Esa sería la abscisa, y la ordenada sería sumar estas dos, 2m más 0, sería 2m, y lo divides entre 2, que sería m. Ya, entonces, al final, ahí están las coordenadas, ¿no? Las coordenadas serían estas. Menos n, menos m, coma, ¿ya? Justamente por esta forma. Ya, entonces, una vez que tenemos ese punto de ese lado final, ya sustraemos estas razones trigonométricas, al menos cotangente de alfa va a salir. La tangente de beta ya sale, ya, porque acá tienes un triángulo rectángulo, ¿no? Y de ahí puedes sustraer tangente de beta. Bueno, te faltaría saber cuánto mide esta porción, ¿no? O sea, este lado de aquí. Ya, pero eso lo puedes hacer con la diferencia, ¿no? Si todo esto es 2n y este pedazo es 2m, entonces este pedazo sería 2n menos m, menos 2m. ¿Cierto? Entonces, como el ángulo es agudo aquí, beta, usaríamos la definición de razones trigonométricas de ángulos agudos. O sea, sería cateto opuesto. ¿Ya? Cateto opuesto sería ahí, que sería 2n menos 2m sobre cateto adyacente que es. Ya, entonces acá, simplificas el 2, te va a quedar pues n menos m sobre. ¿Ok? Eso es para tangente de beta. Y para cotangente de alfa, usa la definición de ángulo de posición normal. ¿No? Porque alfa sí es de posición normal, serías este punto. ¿Cómo harías para cotangente de alfa? Ah, pues usaríamos abscisa sobre ordenada. Y ahí, ¿la abscisa quién es? Ah, de ese punto es menos n menos m. La ordenada es E. Listo, entonces lo siguiente ya es sumar estas dos razones. Sumar estas dos y ver qué te sale. En este caso, ¿qué sale? Si tú sumas esas dos, ¿no? Como son homogéneas, solamente aplicaría el numerador, ¿no? El n con menos n se cancela, menos 2m entre m, menos 2 quedaría, ¿no? Entonces quedaría la clave. Bien, entonces, bueno, en la diapositiva dice algo similar. A ver, por acá arriba, a ver si mostramos. Ahí está la tangente de beta que ya la hemos obtenido, ¿no? Salió exactamente igual. El cotangente también que sale igual. Y luego ya es una simple suma. ¿No? Solamente es la. Listo. Listo, chicos. Ese sería el problema 3 entonces. Ya, continuamos con el siguiente problema, ¿no? Vamos a ver el siguiente problema.
Vamos a ver un segundo. Dice, en la figura adjunta se muestra la posición de un submarino que se encuentra en una misión científica recolectando información de distintas especies de animales y vegetales. Ya, tenemos una ecuación. ¿Ya? ¿Dónde tangente de teta dice que es mayor que menos? Determine a cuántos kilómetros de profundidad se encuentra el submarino respecto a mi. Entonces, ya, bueno. Ustedes saben que cotangente es la recíproca de tangente. O sea, cotangente por tangente de darte 1. ¿No? Entonces, cotangente se puede escribir como 1 sobre tangente. Ya, entonces, el escribir esta suma de aquí, se puede escribir de esta forma. ¿No? Cotangente es 1 sobre tangente. ¿Ya? De ahí, tratamos de linealizar un poco. O sea, operamos aquí, ¿no? Supera, se queda tangente cuadrada, ¿no? Se multiplica más 1 sobre tangente, ¿no? Entonces, 6 multiplica estos dos, ¿no? Que sería 6 tangente cuadrado, ¿no? 6, ¿no? Menos 13 tangente. Ya tienes una cuadrática, la ordena. Sería más 13 tangente de teta. Más 6 igual a 6. Ya, y acá intentas usar aspa simple. Ya, en este caso, al usar aspa simple, podríamos usar 3 tangente de teta aquí. 2 tangente de teta. Por acá, 2 y 3. No queda la composición de 6. Y ahí el aspa ya sale, ¿no? Sería 9 más 4 más 3. Entonces hay dos candidatos para tangente de teta. Un tangente de teta podría ser menos 2 tercios, ¿no? Cambiando el signo este, dividiéndolo de 3. Y otro tangente de teta podría ser menos 3 medios. ¿Eh? Ya con este dato de aquí, que se muestra en el enunciado, escogemos el tangente de teta. ¿Qué tangente de teta escogemos? ¿Menos 2 tercios o menos 3 medios? Si tenemos este dato en el enunciado. Tiene que ser mayor que menos 1, ¿ah? ¿Menos 3 medios es mayor que menos 1 o es menor que menos 1? Claro, menos 2 tercios. ¿Okay? Ya está, entonces, bueno, la positiva dice algo similar, es un poco más directo, ahí llega ya a la ecuación cuadrática y sustrae las soluciones, ¿no? Que son estas dos, y debido a la condición, escoge menos 2 tercios. ¿Ya? Se va a escoger menos 2 tercios en este caso. Listo, ya, entonces ahí tenemos nuevamente la figura. Ya, es la figura que está en el enunciado. Ya, lo que se va a hacer aquí básicamente es el uso de esa tangente, pero en el sentido de la definición. ¿Cómo es en el sentido de la definición? Este ángulo teta es de posición normal, ¿cierto? ¿Sí? Este ángulo teta es de posición normal. ¿Por qué? Porque su lado inicial está en el semieje positivo y su vértice es el origen de coordenadas. Entonces, por definición, debería ser el resultado de hacer, en este caso, ordenada sobre axis. Pero nosotros tenemos un punto de su lado final, que es este de aquí. Entonces, podría usar la ordenada que es menos a y la abscisa que es 3. Entonces, ahí tienes una ecuación. Igualando esta parte con esta parte, tendrías menos 2 tercios, que debe ser igual a menos a tercio. Listo, ¿cuánto es A entonces? Bueno, no es difícil ver que A debería ser 2. O sea, esta longitud es 2 kilómetros. Ya está, entonces ya puedes responder la pregunta. ¿Cuántos kilómetros de profundidad se encuentra el submarino respecto al nivel del mar? A, pues, 2 kilómetros. Ahí está. Listo, chicos. Tenemos entonces el problema resuelto. Una pregunta aquí. ¿Todo bien, muchachos? Listo, entonces vamos al problema 5. Ahora vamos al problema 5. Aquí es el problema 5.
Juan se comunica con su amigo Marco a través del aplicativo WhatsApp y le envía su ubicación para acordar el lugar donde irán a almorzar juntos. Marco, al ver la ubicación de su amigo, edita la imagen trazando su ruta y la que debe seguir. Juan. Y se la envía para que se encuentre en el restaurante Qué Rico. Restaurante Qué Rico. ¿Dónde está el restaurante? Allí en la pendiente de la recta que representa la trayectoria de Juan para llegar al restaurante. Allí en la pendiente. Ya, si Juan está acá, tiene que ir a este restaurante, no, la pendiente. Ah, entonces acá hay que dibujar un sistema coordenado. Si Juan está acá, podríamos imaginar que este es el eje Y, ¿no? Sí, a ver, vamos a ubicar esto que sea el eje Y. Y está de acá que sea el eje Y. Ya, algo así. Ya, entonces, como piden, la pendiente de la recta que representa la trayectoria de Juan para llegar al restaurante. Acá hay una recta, bueno, un segmento de recta X, ¿no? La pendiente está determinado por la tangente de este, bueno, parece ser de este ángulo, ¿no? De este ángulo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a poner. Ya. La cosa es que es tangente de un ángulo de función normal. Ya, hay que tratar de determinar esa tangente. A ver, del gráfico tenemos lo siguiente. Ah, bueno, es el mismo gráfico. Ahí están los ejes, el eje X y el eje Y. Ahí está el ángulo. Este es el ángulo que vamos a construir primero. Es un ángulo de posición normal, ya que nos va a permitir hallar de alguna forma la pendiente. Bueno, en este caso, la pendiente. La pendiente siempre se forma a partir del semieje positivo de la z. Tendría que ser este ángulo. ¿Ya? Hay que hallar la tangente de beta. ¿Ok? Esa sería la pendiente. Pendiente de este segmento sería tangente de beta. ¿Ok? Eso es lo que te pide. La traducción de lo que está pidiendo. Pendiente de un segmento de recta o de una recta. Ya está. Entonces, notan que beta es de posición normal, ¿cierto? ¿Sí? Beta es de posición normal, ¿no? Si consideramos este sistema de coordenadas. Entonces, para hallar tangente de beta, necesitamos un punto de su lado final. O sea, un punto que pertenezca a este segmento. Puede ser el último punto que está arriba o más abajo. Necesitamos un punto. Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar un poco estos datos que aparecen. A ver. Ya, a ver. Primero. Acá hay un triángulo, evidentemente hay un triángulo rectángulo. ¿Han notado que este 26 se puede escribir como 13 por 2 y este 10 como 5 por 2, ¿no? Entonces estamos ante el triángulo de lados 13, 5 y 12, ¿no? Debe ser proporcional a ese triángulo. Ese 2 que hay encerrado entre paréntesis es la constante de proporción. O sea, este lado de aquí debería ser 12 por 2. ¿Ya? Es por el triángulo de lados 13, 5 y 2. Es un triángulo aproximado también, bueno, que se puede usar. Ya está. Entonces, es por ello que aparece 24 metros esta longitud. ¿Ok? Pero esa es la longitud solamente de ese segmento. Lo que vamos a hacer aquí, si este pedacito mide 24 metros, y todo esto de acá, de la posición donde está Marco, hasta, bueno, este es el eje Y, bueno, todo este tramo de 580 metros, es hallar este otro tramo. Habría que restar nada más, ¿no? 280 menos 24. Al restarlo, pues te va a salir 256. Bueno, lo han colocado aquí arriba, pero sería lo mismo que acá, ¿no? Ya, este tramo sería 256. Ya, aquí se traza una línea paralela a esta, ¿no? Y se forma un rectángulo. En todos lados debe medir lo mismo. Esto es 56. Con eso podemos conseguir ya las coordenadas de este punto. O sea, las coordenadas del restaurante Qué Rico. ¿Cómo? Ah, pues necesitamos ubicar, para ubicar ese punto de estas coordenadas, vamos a ver, con respecto a las 10 coordenadas, cuántas unidades con respecto a ese punto tengo que moverme. Entonces, para poder ubicar ese restaurante, con este sistema rectangular,
Ah, chicos, ¿se me escucha o no? Chicos, ¿se escucha? Ah, bueno. Ah, ya, entonces vamos a seguir. Ya, entonces acá tienes un rectángulo, ¿no? Ese rectángulo, esta longitud sería 256 metros. ¿Ok? Entonces, para ubicar el restaurante Qué Rico, hay que moverse 256 metros a izquierda del origen. Eso con respecto al eje X. 256 metros a izquierda significa que va a haber una coronada menos 256 aquí. ¿Ok? Y van a ser, pues, ¿cuántas unidades hacia arriba respecto al origen coronada? Hacia arriba ya tiene que ver con el eje Y, pues, ¿no? Entonces, acá ya hay 20 metros. Acá hay 10 metros. Entonces, haría 30 metros, ¿no? Entonces, la otra componente, la segunda, sería. Listo, ya tenemos las coronadas de. El restaurante, qué rico. 200 menos 256,30 serían las coordenadas. Bueno, ahí están dadas. Listo, como ya tenemos ese punto, ya podemos hallar tangente de beta. ¿Cómo se escribe tangente de beta? Y sabemos que beta es de función normal. Ah, pues se escribe como y sobre x, o sea, ordenada sobre axis. Entonces, de ese punto ya sabemos que el y es 30, ¿no? Y el X, o sea, la abscisa es menos 250. Ya. Bueno, ahí podrían simplificar, si sacan mitad ambos, quedaría menos 15 sobre 128. Ahí está la pendiente. Y bueno, la respuesta sería la, ¿no? Porque ya simplificando, ¿no? Hay que sacarle mitad a ambos. Numerador y denominador. Listo, pero ya tenemos el problema 5. Vamos a ir al problema 6 ahora. ¿Me pregunta? Ah, es en forma de pendiente. Cuando tengas una recta, esta es la recta, ¿no? Tienes que formar un ángulo aquí. ¿Ya? La pendiente va a ser tangente de este ángulo. ¿Sí? Esa es la pendiente. En nuestro caso, en el caso de la figura estaba así, ¿no? Y este era el beta. Entonces la pendiente era tangente de beta. ¿Sí? Esto es en el caso del problema. ¿Está bien, Ray? Ray, ¿está bien? Ya. Listo. Ya, entonces, vamos al problema 6. Bueno, están las claves. Dice, una rueda de 45 centímetros de radio se desplaza por una pendiente con ángulo de inclinación 180 grados menos alfa respecto a la horizontal. Ya, acá hay una pendiente, ¿no? Con ángulo de inclinación 180 grados menos alfa. Ya. Aquí nos habla. Bueno, nos habla sobre una pendiente. Ya, esto de acá vendría a ser la pendiente. Si esto es la rueda, esto tendría que ser, digamos, ¿no? Por la superficie, ¿no? O por donde se está rodando, ¿no? Esta pequeña rueda, ¿no? Está girando la rueda, ¿no? El ángulo de inclinación que describen aquí es este tipo de aquí. Es el ángulo de inclinación de esta pendiente. ¿Sí? Eso mide 180 grados menos alfa. No, respecto a la horizontal, ¿no? Ya, si en un determinado momento, instante, el centro de la rueda se ubica, bueno, el centro de la rueda está acá, ¿no? 72 centímetros de altura. Un dato, 72 centímetros de altura, ¿no? 22 centímetros de altura. Y a 21 metros, 21 centímetros de distancia de la vertical que pasa por el punto. Ah, entonces acá hay 21 centímetros. Respecto a esta vertical. Y a 21 centímetros de distancia de la vertical que pasa por el punto final de la pendiente. Ah, el punto final de la pendiente es este de acá, ¿no? La vertical que pasa por el punto final de la pendiente. Ya, bueno. Este tramo de aquí vale 21 centímetros.
¿Okay? Mira. Listo, entonces, a ver, vamos. A ver, para facilitar la solución haremos uso de los triángulos, rectángulos y ángulos aproximados. Ya, eso debe ser por el hecho de los datos, ¿no? Los datos deben generar eso. Bueno, acá está un sistema de coordenadas, tratan de colocar un sistema de coordenadas aquí, justo con centro de origen, es conveniente. Este ángulo de verde, ¿cuánto mediría? Y ya sabemos que este ángulo es 180 grados menos alfa, este ángulo de verde debería ser alfa, ¿cierto? Porque la suma debería darte 180. ¿Sí? Eso creo que es, no es tan difícil, ¿verdad? ¿No? El ángulo de acá sería alfa, ¿no? Porque la suma de esos dos ángulos es de 180. Ya, entonces acá tenemos este dato. Trazamos ese segmento. Esto de acá es dato, valía 21, ese es el segmento de azul, ¿no? Este otro dato era 72, y bueno, ahí podemos ver que este de acá se comporta como un 7x3, este de acá como un 24x3, ¿cierto? Entonces, si cerramos o unimos el centro de la rueda con el origen de coordenadas, tendríamos un triángulo, ¿no? Y la hipotenusa debería ser, si te das cuenta, hay un triángulo aproximado, 7, 24, 25, ¿no? Y ese sería 25 por 3. Ya. Entonces, tenemos este dato. Ya. Lo otro que podrías hacer es tratar de seguir haciendo trazos, ¿no? O, bueno, también podrías medir este ángulo, ¿no? Para ver cuánto nos sale. Este ángulo que está aquí, de acuerdo a los triángulos aproximados, sería de cuánto. ¿No? Ahí, si se quedan ahí, el material de triángulos aproximados, este ángulo sería 16 grados. ¿Okay? ¿Sí? Porque se le pone al lado proporcional a 7. Luego, bueno, lo que vamos a hacer es trazar por acá un radio. ¿Ya? ¿Por qué un radio? Porque es dato también el radio de la rueda. Dice que una rueda de 45 centímetros de radio. ¿Ya? Y como este de acá va a ser tangente, vamos a generar un triángulo rectángulo también. ¿Ya? Entonces, en esta parte que está aquí, este radio mide 45 centímetros. ¿Ya? Ya, entonces, este triángulo que aparece aquí, ¿qué triángulo es? Bueno, si notamos, este de aquí vendría a ser un triángulo. Este de acá sería 3 por 15, ¿no? Este de acá sería 5 por 15, ¿no? 75. ¿Sí? 35 metros es 5 por 15. 45 es 3 por 15, entonces esto se comporta como 5, 3, este de acá sería como 4, ¿no? Este triángulo de 37, 53. Entonces tendríamos esta configuración. Bueno, ahí tenemos que este de acá sería 37 grados porque se le pone el lado proporcional a 3, ¿no? Porque es 3 por 15. ¿Ok? Y de ahí tratamos de medir estos ángulos. ¿Cuánto sale 37 grados más 16? Más 16 grados. 37 más 16 grados sería básicamente, a ver, 53, ¿no? 53 sería todo esto. Si tú sumas esos dos ángulos, sale 53. Eso quiere decir que este ángulo de acá debe ser 37. ¿Por qué 37? Porque todo ese ángulo debe sumar 90 grados, ¿no? Si acá hay 53, en la suma de esos dos, entonces de acá debe ser 37. Ya está, ahí tienes el ángulo. Y sobre este ángulo ya sabemos cómo se comportan los lados, ¿no? Entonces, eso nos beneficia bastante, básicamente porque ya, pues, esto lo podríamos colocar 4A, ¿no? Se le pone 53, 3A porque se le pone 37. Entonces, las coordenadas de este punto, ¿quién sería? Ah, si se coordena ese punto, son 4 unidades a izquierda, o sea, sería menos 4A y 3A unidades hacia arriba.
que sería menos 4a, 3a unidad. Y ya está. Ya tenemos al punto, este punto del lado final para A. Bueno, no fue fácil hallarlo, pero con ese punto ya podemos hallar la tangente de alfa. ¿Cómo se halla tangente de alfa? Ah, pues tangente de alfa viene a ser ordenada sobre axis. Entonces sería esta cantidad que es el y 3a sobre la axis que es menos 4. Entonces sería menos 3 4. Listo, chicos, ¿alguna pregunta aquí? Hola, muchachos. Listo, vamos entonces al siguiente problema. El problema 7. Un móvil dice A sigue la trayectoria de θ por y igual a 2x, mientras el móvil B la trayectoria de θ por y igual a menos x, encontrándose en el punto Q. ¿Dónde se encuentran los móviles? Ah, en este punto. Calcula el valor de la expresión 8 cotangente de alfa más raíz de 5 seno de alfa. Entonces, como necesitamos hallar básicamente estas razones, entonces tendremos que ver cómo es alfa. ¿Alfa es un ángulo de posición normal? A ver, chicos, ¿alfa es un ángulo de posición normal o no? Sí, ¿no? Entonces, lo único que vamos a necesitar, si es que alfa es un ángulo de posición normal, es un punto de su lado final, que sería en este caso Q. Q es el adecuado, el idóneo. ¿Por qué Q? Porque Q vamos a tenerlo intersectando estas dos rectas, que significaría resolver un sistema de ecuación. Sería esto con esto. Ya, si resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a poder hallar las coordenadas del punto. Ya, bueno, eso no es difícil. Si el y es 2x, lo repasas acá arriba, ¿no? Tendrías 2x igual a menos x menos 6, ¿no? Menos x pasa aquí, 3x es igual a menos 6, o sea, x sería menos 2, ¿no? ¿Está? Si x es menos 2, ¿y quién sería? Ya, si quieres saber el valor de y, reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Si x es menos 2, reemplaza, digamos, en esta, y sería menos 4, ¿no? Porque sería 2 por menos 2, menos 4. Ya está, o sea, ese punto Q tiene coordenadas menos 2, menos. Ya. Bien, entonces a ver, le podría decir algo similar. Ahí están lo que hemos hecho, ¿no? O lo que hemos encontrado. Están las coordenadas de Q establecidas. El radio vector se ha calculado. Recuerden que el radio vector se calcula mediante esta fórmula, que es cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Esto al cuadrado sería 4, ¿no? El otro al cuadrado sería 6. Bueno, hay que tratar de desarrollar eso. Ya, bueno, al final queda 20 y luego tratas de reducir. Se va a reducir a esto. Ya. Entonces calculas seno de alfa. ¿Seno de alfa qué era? Era ordenada sobre radio vector. ¿Ordenada quién es? De ese punto que está en su lado final sería menos 4, ¿no? ¿Sí? Sería menos 4 sobre su radio vector que es 2 radios. Y entonces ahí se cancela, bueno, sacas mitad, ¿no? Por eso es que sale menos 2 sobre radio. El otro elemento que se va a calcular es cotangente de alfa. Bueno, ¿cotangente de alfa qué era? Ah, cotangente de alfa era pues definida como sisa sobre ordenada. Entonces, ¿la sisa quién es? Menos 2, la ordenada es menos 4. ¿No? Ahí cancelas el signo, sacas mitad, quedaría 1. Ya, y luego reemplazas en la expresión que te piden calcular. Y bueno, ya tendrías un problema, ¿no? Ya eso es cuestión de simplificarla, ¿no? Tendría dos entonces. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muchachos, ¿está? Ya, entonces vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Problema 8 dice: sean alfa y teta las medidas de dos ángulos coterminales con alfa
perteneciente al cuarto cuadrante. Y alto pertenece al cuarto cuadrante. Ya te dan seno cuadrado de alfa, también, donde beta es un ángulo agudo, que es el valor de esta cosa. Ya, bueno, está un poco para operar, ¿no? A ver, veamos. Primero, vamos a intentar hallar el valor de una de las razones que uno me... A ver, acá hay un dato que me indican que alfa y teta son coterminales. ¿Ya? Entonces, si dos ángulos, alfa y teta, son coterminales, recuerda, una propiedad te dice que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. ¿Ya? Esto podría ayudar bastante. Ya, a ver, esto es lo que tenemos en el enunciado, es igualito. ¿Ya? Ah, pero ¿por qué acá es cosecante de alfa? Si acá decía cosecante de teta. Ah, es justamente por esto, ¿no? Por esto de aquí. Porque si yo tengo cosecante de teta y también sé que alfa es coterminal a teta, el cosecante de teta se puede escribir como cosecante de alfa. ¿Sí? Se puede escribir así. ¿Ya? Eso es por la propiedad de coterminalidad. Ya, luego de aquí, bueno, vamos a simplificar un poco. Por ejemplo, estoy acá, parece que va a hacer un poco de cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer un cálculo acá. O también se podría invertir, ¿no? Bueno, acá por ejemplo en invertir. Ya, lo que ocurre es que seno y cosecante son recíprocos. O sea, esta expresión, si inviertes esta expresión, te quedaría así, ¿no? Invierte, pero inviertes esto, te quedaría así. Ya, pero esto de acá es lo mismo que 1 sobre seno de alfa al cuadrado. Pero esto de acá es cosecante, ¿no? La recíproca de seno es cosecante. Y esto de acá lo va. Ya, por eso que te queda. ¿Ya? Entonces, esto de aquí vendría a ser, ordenándola, una cuadrática, de la cual podríamos tal vez aplicar hasta así. ¿Ok? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. A ver. Aquí ordenamos, ya para que salga esto, vamos a ordenarlo primero. Esto pasa al otro lado, cambia el signo, 6 también va a pasar al lado. Acá el 6 se escribe como 3 por 2, acá cosecante de alfa, y acá escogemos un signo menos. Menos llevaría el 3, ¿no? 2 cosecante menos 3. Y ya está. Entonces, ahí aparecen los factores. Este acá sería un factor, que sería este de aquí. Y este es el otro factor. Claro, con más, ¿no? Bastante alto más. Ya, si ese producto es 0, entonces puede que cosecante de alfa sea 3 o menos 2. Ah, bueno. Creo que quedó tapado acá. Acá está. Ya, si ese cosecante de alfa menos 3 por cosecante de alfa más 2 es igual a 0. Entonces decíamos que esto podría ser 0, ¿no? Habían dos opciones ahí entonces. Una opción es que el cosecante de alfa sea 3 o que el cosecante de alfa sea menos. ¿Ya qué valor escogemos? ¿El 3 o menos 2? En este caso vamos a escoger menos 2. ¿No? ¿Por qué? Porque el ángulo está en el cuarto cuadrante. Si el ángulo está en el cuarto cuadrante, cosecante debe ser negativo. Entonces ya no se puede escoger el valor de 3, ¿no? Tenemos que escoger el negativo. ¿No? Exactamente por la ubicación del ángulo en el cuarto cuadrante. Ya tendríamos esta expresión de aquí. Ya, ahora, el siguiente. Bueno, esto acá lo borra porque va a estar un poquito. Ya, el siguiente dato que nos dan, que es esta ecuación. Vamos a multiplicar por menos ambos lados. ¿No? O sea, por menos aquí. Y por menos acá. Si hacemos eso, acá va a ser más. Y este menos lo vamos a hacer ingresar. ¿Por qué ese menos entra? Es por la propiedad de ángulo negativo. ¿Recuerda? Cuando tienes menos cotangente de alfa, ese signo menos puede entrar y quedarte así. Una propiedad del signo negativo en cotangente, en este caso. ¿Ya? Entonces, si tienes esa expresión, ese signo entra.
Yo quedaría cotangente de beta menos 3. ¿Sí? Bueno, y acá quedaría más, ¿no? Ya, entonces tendrías algo como esto. Tendrías cotangente de 33, perdón, de beta. Nos ingresa, va a multiplicar todo lo que está dentro, ¿no? Beta menos 33 igual a, bueno, que sería menos por menos más, sería cotangente de 20. Ya, ¿qué ocurre? Ocurre pues que este de acá es un ángulo agudo y este de acá también es un ángulo agudo. Ya, beta menos 33 grados también es un ángulo. Ya, esto de acá se justifica con el hecho de que beta es agudo, ¿no? Pero se puede llegar a probar que es agudo. Ya, con desigualdad se prueba eso. No, no es muy complicado. Ya, bueno, lo vamos a hacer por si acaso, no se tiene dificultad. Tú sabes que beta es agudo, es por un dato del problema, ¿no? Beta es agudo. Si resta 33, tendrías esto de aquí. 90 menos 33 sería 57, ¿no? ¿Está? Entonces, beta menos 33 es agudo porque estaría entre 0 y 57 grados. No puede tomar valores negativos porque cotangente de un ángulo negativo que está en el cuarto cuadrante sería negativo también. Y este de acá, el cotangente de este ángulo, es positivo. No puede darte negativo. Entonces ahí como que lo restringe. ¿Ya? Ya, entonces si tenemos que estas cotangentes son iguales y tenemos que esos ángulos son agudos, ¿ya? Tendríamos que son iguales los ángulos. O sea, beta menos 33 grados es igual a 27 grados. ¿Está bien? Ya, entonces, eso es lo que se llega, al menos en esta parte, estos son iguales los ángulos. ¿Ya? Y de ahí despejando ya beta, te va a salir pues 33 más 27, que sería 60 grados. Entonces ya tenemos a beta, ¿no? Tenemos a beta como ángulo. Ya, si tenemos a beta, podríamos de repente, a ver, ¿qué hacemos con el otro? Con la otra expresión, a ver. Dice que el alfa está en el cuarto cuadrante. Ah, tenemos cosecante de alfa, ¿no? Ya, bueno, si tenemos cosecante de alfa, que está acá arriba, ya, está acá arriba, tú podrías decir, ah, por definición sabemos que esto es radio vector sobre ordenada. Entonces se le podría dar una forma, ¿no? El cosecante de alfa, que es menos 2, lo podrías escribir de repente, ya no como menos 2, sino como 2 sobre menos 1. Cosa que el radio vector va a ser 2 y la ordenada va a ser menos 1. ¿Sí? Ahí tenés datos que podrías asignar. En este caso, para hallar la abscisa, ¿qué es lo que nos falta? Porque tenemos ordenada y radio vector. ¿Sí? Asumiendo que el radio es 2, la ordenada es menos 1. La abscisa se halla usando la fórmula del radio. O sea, sabemos que el radio es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y lo reemplazas aquí. Pues no, reemplazas el y que es menos 1, el radio que es 2. Y reemplazando ya en la ecuación, hallas el x. Recuerda que el x tiene que ser tal que el ángulo alfa esté en el cuarto cuadrado. Si hacemos todo eso, encontramos estos datos. O sea, el y es menos 1, ahí está. El radio es 2. Y esto luego hallas usando esta ecuación. ¿Está bien? Lo vas a hallar eso y tratando de ubicarlo en los cuadrantes. Ya, con esos datos ya podemos hallar el tangente de alfa, el tangente de alfa que es este, y el seno de teta. ¿Ok? Ya tendríamos ahí entonces seno de teta. Recuerda, seno de teta es lo mismo que seno de alfa. ¿Ya? Porque alfa y teta son coterminales. Es lo mismo. ¿Ya? Y seno de alfa, como alfa es de posición normal, sería pues ordenada menos 1 sobre radio vector menos 1 medio. El otro elemento tangente de alfa es ordenada sobre abscisa menos 1 sobre radio 3. Y ya de ahí solamente quedaría reemplazar, ¿no? Reemplazas en la expresión que te piden calcular, que sería todo esto, ¿no? 2 seno de teta menos 1 medio tangente de radio 3 sobre cotangente de beta que nos salió. Bueno, beta salió 60. Entonces, cotangente de 60, habría que calcularlo, ¿no? Ya eso es con el triángulo, ¿no? Cotangente de 60 sería 1 sobre raíz. Este de acá es cotangente de
Listo, chicos. Entonces tenemos ahí el problema ya simplificado, te va a quedar bien. Bien, vamos a ir al siguiente problema. Ya espero hayan podido estudiar todos los aspectos. A ver, el problema 9. A ver, dice, el alcance del rifle de un cazador ubicado en P está determinado por la superficie del sector circular, como se muestra en la figura. Ya, bueno, ahí hay que apreciar que hay un sector circular aquí. ¿Qué? Ya, si un venado ubicado en O, el venado está aquí. Se percata de la presencia del cazador e intenta alejarse corriendo en la dirección a M. Supuestamente esto de acá debería ser recorrido, ¿no? Donde es alcanzado por un proyectil disparado por el cazador. Por el cazador. Calcula el valor de cotangente de 15 grados menos 1, tangente de dominio. Acá lo que tenemos que hallar es tangente de omega. Porque esto de acá ya es un ángulo notable, se puede hallar. Notamos que omega es un ángulo de posición normal. Necesitamos un punto de su lado final entonces. Este de acá sería el idóneo, ¿no? Ya. ¿Qué más sabemos? A ver, sabemos que, bueno, si es 30, acá debería ser 90. Ah, entonces acá debería ser 60. Pero este punto M no es cualquier punto, M es un punto medio del arco. Eso quiere decir que estos son iguales. Y si trazamos de P a M un radio, ¿no? De ese sector circular, digamos este de aquí, entonces ese radio va a dividir a este ángulo central 60 en dos ángulos iguales. O sea, va a ser como una especie de bisectriz, ¿no? 30 grados, 30 grados, ¿no? Entonces eso va a ayudar también al problema. Ya, entonces vamos a ver ahí. Vamos a asignar 2m porque estamos en la configuración de un triángulo notable de 30 y 60 grados, ¿no? 2m es una variable adecuada para asignar. Si la hipotenusa es 2m en ese triángulo de 30 y 60, el cateto opuesto sería la mitad, que es m. El cateto adyacente se me raíz 3. Ahí está trazándose la bisectriz que hemos mencionado. Debe ser 2m también. ¿Por qué? Porque esto es un sector circular, ¿no? Todo esto es un sector circular y su radio es 2m. 2m, 2m por aquí. Luego, lo que vamos a hacer acá es, ahí está, ubicar ese ángulo. Este ángulo, recuerden, debe ser 30 grados. ¿Por qué? Porque esta línea de acá es una bisectriz. ¿Sí? Recuerden que M es un punto medio. Entonces, los arcos deben ser iguales. Arcos iguales se lo pone ángulos centrales iguales. En este caso sería 30 y 30 porque todo este ángulo es 60. Ahí están los ángulos. Ya, luego hacemos un trazo por acá. Ese trazo que genera un triángulo de 30-60 por aquí. Ya, entonces, si la hipotenusa es 2m, el cateto opuesto a 30 es la mitad, que es m, ¿no? Y todo esto de aquí debería ser m raíz de 3, ¿no? Todo esto debería ser m raíz de 3, ¿no? Por la configuración de un triángulo de 30-60. Pero como aquí hay m, ¿no? Hay m unidades, entonces este pedacito que está acá debería ser la diferencia. O sea, m raíz de 3 menos este pedazo, ¿no? Es la longitud de este pedazo. Ya está, entonces con estos dos longitudes ya podemos hallar las coordenadas de m. Las coordenadas de ese punto serían entonces m unidades a izquierda, menos m, y m raíz de 3 menos m hacia abajo. Entonces, tendría que ser así, ¿no? Menos m raíz de 3, porque es hacia abajo del origen de coordenadas. Bueno, al final te va a quedar estas coordenadas, ¿no? El signo menos va a cambiar, va a distribuirse aquí. Que sería m menos m raíz de 3. Listo. Ya, entonces tenemos eso. Ahí está el ángulo. Este ángulo es el omega, ¿no? El omega y que vamos a poder hallar su tangente, dado que m ya lo tenemos determinado. M es, bueno, más o menos de esta forma. Tangente de omega sería ordenada sobre abscisa que sería. Ahí está el punto que es idéntico, ¿no? Tangente de omega es ordenada sobre abscisa. Ya, de ahí simplifica. Toca a raíz de 3 menos 1. Ya, entonces ahora vamos a la expresión. Lo reemplazas ahí. Ya, lo vamos a reemplazar. Y bueno, ya es una cuestión de cálculo, ¿no? Tangente de 15 era 2 más raíz de 3, ¿ya? Sería cuestión de repasar. Le restas 1, sería 1 más raíz de 3, y el tangente de omega lo hemos hecho. Opera eso, te sale.
Listo. Ya, bueno, ya para acabar, el problema 10, le vamos a dar a grandes rasgos lo que nos sale. El señor Vizcarra repartirá su terreno de forma triangular o AB entre sus dos hijos. Si la superficie de terreno a repartir es 320 metros cuadrados, calcule el valor de 3 cotangentes de beta. Ya, entonces tenemos este ángulo, ¿no? Beta no es de posición normal, sino habría que hacer algún tratamiento aquí para que sea de posición normal. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos observar aquí, fíjense, y ya es apenas notorio, es que esto mide a unidades, ¿no? Dice 0, esto mide a unidades. Y esto, este tramo también mide a unidades. Ya sabemos que aquí debe ser recto, pues, ¿no? Entre el eje X y el eje Y debe haber un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo con catetos iguales. O sea, si este cateto mide lo mismo que esto, entonces los ángulos deben ser 45 y 45K. Es un triángulo notable de 45 grados. ¿Ok? Y eso también cumple para este triángulo rectángulo de aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿ok? De 45 grados. Entonces, una altura, si acá es 45, acá también debería ser 45 grados. Eso quiere decir que todo esto debe ser, o debe medir lo mismo que este tramo, ¿no? Esto debe ser A más 24. Acá. Bueno, si acá es A, entonces este pedacito debe ser 24, ¿no? Ya, bueno, eso es, digamos, alguna de las soluciones que podemos encontrar ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí entonces? Bueno, ahí está, esto es a metros, esto es 24 metros, por lo que acabamos de visualizar, ¿no? Entonces, la coordenada de este punto de aquí sería 24 unidades a izquierda, A más 24 unidades hacia arriba. Ya, entonces, la idea es encontrar las coordenadas en este punto de aquí, en este segmento, perdón. Ya, entonces ahí podrías usar rotación 90 grados. ¿Ok? Te podría usar rotación 90 grados de este punto, ¿no? Lo que hemos visto en uno de los problemas. Usamos rotación 90 grados, para hallarlo aquí. Recuerda, conmutas las coordenadas, ¿ya? Sería que, a ver, si conmutamos, sería A más 24, coma, menos 24. ¿No? Pero ese menos vamos a eliminarlo porque estamos en primer cuadrante. Porque en primer cuadrante las coordenadas son positivas. ¿Ok? Entonces sería, digamos, un punto de este segmento. Ya, entonces acá, bueno, hallamos este ángulo. Este ángulo es 180 grados más beta. Bueno, eso de ahí lo puedes determinar usando este ángulo de aquí, que es 180 grados. Y luego le restas este ángulo. Bueno, en este caso beta está en sentido contrario. ¿No? Si este es 180, al sumarle beta, lo que estás haciendo es quitarlo, porque beta está en la orientación opuesta que el ángulo lineal. Si sumas, entonces, en 180 avanzas, pero luego resta y te quedarías como la medida de este ángulo. ¿Ok? Ya está. Entonces, ya tenemos este ángulo. Ahí está en la coordenada de ese punto. Bueno, esto de aquí es básicamente parte del área. ¿Ya? Recuerden que el área de la superficie terrena es 320 metros cuadrados, que significaría que es esta región triangular, que es base, esta es la base, y esta es la altura. ¿No? De acá falta un sobre 2. Sobre 2 para que se entienda, ¿no? Base A por la altura, A 24, sobre 2 es igual al área que es 320. ¿Ya? Esto sería 320. Y de ahí, pues, se puede operar para poder hallar el valor de A. Ya hallan el valor de A, lo reemplazan en la figura y luego pues hallen cotangente de 180 grados. ¿No? Recuerden que este ángulo de rojo sí es de posición normal. Ahí sí pueden pues decir que es abscisa sobre ordenada, ¿no? Entonces sería A más 24, ¿no? La abscisa sobre la ordenada de 24 y reemplazamos sale 5T. Ya aquí lo que se ha usado es reducción a primer cuadrante. Ya esto lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Este ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Ya? Según la reducción a primer cuadrante. ¿No? Este ángulo se ve como un ángulo en el tercero. El cotangente del tercero es positivo.
Entonces, si está con 180, este ángulo es como si se eliminase, como si desapareciera. Y te queda solamente con tangente de B. ¿Okay? Eso lo vamos a ver la siguiente semana, lo van a entender de manera mucho más clara. Y bueno, ya solamente quería reemplazarlo, te quedaría la C. Listo, chicos, vamos a quedar ahí. Espero hayan podido seguirme. Hemos pasado un poquito también. Ahora sí, vamos a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a iniciar la encuesta. Ya traté de repasar estos temas. Esta semana y la siguiente creo que va a ser un poco pesadito, ¿no? Que tratar de resolver, ¿no? Al menos con anticipación, ¿no? Y bueno, hay algunas aclaraciones, ¿no? Ha habido algunas correcciones también. A ver, terminen su encuesta, chicos. Ya, recuerden que las claves se pueden pedir en el multichat. Nadie le dicen todas las claves. Consulten. Ya. Mira, si hubiera más tiempo ahí les daría. No se puede. Listo, chicos, nos quedamos aquí. 640, ¿dónde salió? Es el área de un triángulo, Valentina. Es que el área de un triángulo, según el dato, es 320. ¿Sí? Entonces, te ha usado solamente el dato de base por altura. Si usas base por altura para el área de un triángulo, solo va a ser pues el doble, ¿no? O sea, 640. ¿Está bien, Valentina? Ya. A ver, Valentina, ¿está clara tu duda o no?